¡Está carbón! Tu novio es un pinche animal. ¿Sí? Situaciones donde te das cuenta que no andas con un hombre, sino con un pinche cerdo. Canalpuebla.com. Tu novio es un animal porque no lo puedes llevar a ningún lugar elegante, porque a fuerza enseña el código postal y se revienta unos eructos asquerosos. ¡Ay, mira, tía Gladys! Él es mi novio Uriel. Hola, señora. Mucho gusto. Muchas gracias por invitarnos. Y sí queremos un vino tinto, por favor. Por favor. Ay, amor, compórtate bien. Tu novio es un animal porque ya da miedo salir con él, porque cada que salen acaba hasta el huevo y tú acabas de su lazarillo. ¡Ay, Uriel, te dije, carajo! ¡Ve cómo te pones, pinche malacopa! ¡No mames! Tu novio es un pinche animal porque por más que lo enseñas y lo enseñas a bailar y fueron a taller para bailar, es un pinche tronco. ¡Tarán, tarán, tarán! ¡No, izquierda, Uriel! A ver, izquierda, a ver, date la vuelta, ¿no? A ver, tarararán, tarán, tarán. Ay, estás bien pendejo. Tu novio es un pinche animal, porque a todos lados siempre llega tardísimo. Y nos dieron las 10 y las 2 y las 5 y la 1. ¡No mames, Uriel! Era una comida, son las 5 de la tarde, güey. Ay, 2 horas de retraso. Mames. Perdón. Tu novio es un pinche animal porque están en su casa, ya se van y todavía tiene el cinismo de pedirle varo a sus papás para salir contigo. Sí, permíteme. ¡Ma! 100 varos, ¿no? Porfa, préstame. Órale, gracias. Vámonos, mi amor. Tu novio es un pinche animal. De 10 palabras, 9 son groserías y hasta a ti te habla con groserías. ¿Qué onda, amor? ¿Cómo te fue en el examen? Medio cabrón, ¿eh? ¿Por qué? ¿A ti? Bien. Ay, pinche ñoña, güey, no mames. Oye, a mí no me hables así, Uriel. No te pongas pendeja, mi amor. Pendeja tu madre, cabrón. Tu novio es un pinche animal porque no le atina la taza del baño y orina toda, güey. Pinches hombres, ¿cómo le hacen, güey? Tu novio es un pinche animal porque se saca los mocasines, güey. Los hace bola y los avienta como Spider-Man. Nah, yo llegué más lejos, güey. No, cabrón, yo llegué más lejos, güey. Tu novio es un pinche animal porque escupe gargajos por donde sea, güey. Bien, mi amor. ¿Pues vamos? Sí, vámonos. ¿Qué? Tu novio es un pinche animal porque tiene pósters de viejas desnudas en su recámara. O sea, güey, entras con tu novio para echar el fucking así de... Chiquito. ¿Qué hace esa puta acá? Ay, mamá. Pues es la Ninel Conde. Tu novio es un pinche animal porque es un maestro para el albur y hasta se alburea a tu papá. ¿Qué onda, Uri? ¿Cómo estás aquí? Hay camotitos. ¿Qué quiere? Ay, no, que si quieres camotitos. O no, hay papaya. Juegue, señor. ¿Cómo cree? ¿De verdad? Sí, hay papaya picada. A ver, deme la prueba. Tu novio es un pinche animal porque te propone cosas sexuales muy exóticas. ¿No te gustaría experimentar cosas nuevas? No sé, hablarle a una amiga, tú y yo solos. ¿Cómo que a una amiga? Pues sí, una noche de pasión con una amiga, tú y yo. ¿Un trío? Sí. ¡Ah, bueno! Tú como piedra preciosa. ¡Qué padre idea, amor! Como divina la rosa. ¡Qué padre idea de verte grandiosa de verdad! Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para el bien de tu vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. ¡Qué padre de amor! Por eso quiero tu voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Tu novio es un pinche animal porque donde quiera se hace pipí. Van caminando en la calle y te aplica el quiero echar una firma. Mi amor, échame una firma. Sí. ¿Ya? Ya. Sí, los hombres a veces son unos perfectos animales. ¡Muchas gracias al Meco! ¿La risa? Gracias, los amamos 1000, los odiamos 500. Twitter @ Nay Salvatori. Twitter @ Uri_Rojas. Ponte exa con Nay Salvatori el Face. ¡Adiós! Foto para el Face. Canalpuebla.com.